Venimos delante de ti agradecidos, Señor Dios amado. Nuestra confianza está en ti, en el Dios creador, Señor, de los cielos y de la tierra. Bendiciones para Débora Esther. Un saludo especial también para Lucelia y en Miami. Gracias, Señor, te damos. Yo quiero que usted se una ahí desde la nación donde está conectada, desde México, desde Estados Unidos. Vamos a clamar por las familias. La palabra del Señor dice que en Yeshua son benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo creemos. El Señor permite que en Él tengamos, tengamos familias bendecidas. Amén. Permite que si hoy estamos con vida, es mucho porque tenemos para agradecerle a Dios que nos ha dado nuestra vida, que podemos hoy despertarnos y estar bien, hermano, tener un techo, tener un lugar donde poder descansar, tener unos hijos por quien orar, a quien amar, a quien atender, ¿verdad? Así que ahí donde usted está, declaramos bendición para usted, para su casa. Dice la palabra de Dios: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Padre, hoy oramos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por los matrimonios, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, mi Dios, y venimos declarando la perfecta unidad que tú has dado en medio de los matrimonios, Señor. Hoy venimos delante de ti presentando cada esposo, cada esposa, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú has puesto un diseño en el cielo, Señor, Padre Santo, y dice tu palabra en Efesios, Señor, que pusiste a los hombres como cabeza y a la esposa como su ayuda idónea, Señor. Y en esta mañana venimos delante de ti orando por las cabezas sacerdotales, Señor, que tú has puesto en medio de cada familia, mi Dios amado. Oramos, Señor, por cada hombre que es proveedor, por cada hombre, Señor, que tú lo has puesto en ese lugar de honra, Señor, para ser cabeza. Oramos por la sabiduría divina, oramos, Señor, por la provisión divina, oramos por el entendimiento tuyo que venga en medio de ellos, Señor. Solo tú conoces las luchas por las cuales están pasando los hombres en este momento. Oro por aquellos que tienen empleo, Señor, para que tú los guardes, Señor, en el lugar al cual los has llevado, y oro, oh Señor, para que ellos tengan la responsabilidad, Señor, de ser aquellos, Señor, que lo que hagan, Señor, repercute en medio de su casa, de su familia. Oro para que la sabiduría divina, el temor tuyo venga en el corazón de ellos, Señor, para que les des nuevas fuerzas, para que tú quites todo cansancio que puedan tener, Señor, para que ellos reconozcan lo que dice tu palabra, Señor, que vengan a ti todos los que están cansados y tú les darás descanso. Señor, gracias por haber creado la familia. Gracias, Señor, por haber puesto un padre en medio de ella, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que seas tú levantando sus brazos. Hoy clamamos, Señor, para que vengan, Señor, los diseños del cielo en medio de sus propias casas, Señor, para que tú reveles el corazón de sus hijos, de su esposa, para que tú quites toda división en medio del matrimonio y pueda venir como dice tu palabra. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Quita en medio de los matrimonios la competencia. Quita el medio del matrimonio la falta del amor, Señor. Tu palabra dice que el amor tuyo, Señor, el que viene de ti, no es jactancioso, no es orgulloso, Señor, no se envanece, no busca lo suyo. Dice que no golpea, no maltrata, Señor, sino que todo lo cree, todo lo espera. Un amor genuino, Señor, que levanta, siente compasión por su esposa, por sus hijos, Señor. Aquel hombre, Señor, mi Dios amado, que está allí en la iglesia clamando por el resto de su familia, escúchalo, Señor. Señor, mi Dios amado, aquellos hombres que vienen a servirte, óyelos, Dios. Oro, mi Dios amado, por aquellos hombres, Señor, que están en el puesto, Señor, de honra del sacerdocio, Señor. Levanto sus brazos, oro por el equipo que tú tienes para ellos, Señor, a fin de que la visión que tú has puesto en medio de ellos sea hecha, Señor, en medio de sus casas, sea hecha en medio de la congregación a la cual tú les has puesto, Señor, a confiar, Señor, a que te sirvan, mi Dios amado. Oh, Rama, Kenderiama, Sondarama, Sendreves, Sondraba, Señor, clamamos, Señor, para que los revista de fortaleza, para que los revista de valentía. Levanta hombres de estrategia como levantaste, Señor, a Esdras, a Nehemías, con un corazón sacerdotal para su casa, Señor, con un corazón de restauración de los muros de sus casas, Señor. Aquellos hombres valientes, mi Dios amado, como Josué, aquellos hombres, Señor, que buscan tu presencia como lo hizo Moisés, aquellos hombres, Señor, mi Dios amado, que son luz y sal en medio de su casa, Señor, como lo hizo Yeshua en medio de sus hermanos, Padre Celestial. Hoy clamamos, Señor, para que vengan ellos, Señor, la paz. Atamos y reprendemos todo espíritu hechicero
Atamos y reprendemos, Señor, toda influencia demoníaca que haya venido en medio de las familias. Señor, no permita espíritus de Acab en medio de los hombres. No lo permita, Señor, aquellos que tienen en poco el llamado, aquellos que, Señor, que no toman el puesto de honra. Señor, libéralos de todo espíritu de Acab en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy oramos, Señor, para que los hombres tomen esa posición de honra. Padre, gracias como autoridad, Señor, con ese manto, ese talid espiritual que tú has puesto en medio de sus vidas. Hoy oramos, Señor, mi Dios amado, también por esas esposas. Tu palabra dice, Señor, que la mujer es ayuda idónea. Hoy oramos por cada ayuda idónea, Señor, en medio de las familias. Oramos por las mujeres, Señor, aquellas que tú has puesto ese vientre, no solamente físico, sino también espiritual, para dar a luz los diseños del cielo. Te pedimos, Señor, que venga en ellas sabiduría. Tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Y hoy te pedimos, Señor, la inteligencia, el discernimiento, Señor, la persistencia, Señor, la habilidad para ser edificadora, Señor, en medio de sus casas. Aquella mujer que, Señor, conoce, como dice tu palabra, en Proverbios 31, que sus hijos esperan enseñanza, que sus hijos, Señor, la honran, Señor, que sus hijos, Señor, esperan diligentemente la obra de sus manos, Señor. Aquella mujer, Señor, que es gozo para su esposo, aquella mujer que se para como la que hace brecha en medio de las casas, Señor, porque tú la pusiste como la que rodea. Señor, tú sacaste a la mujer del diseño, Señor, del cielo, Señor, siendo costado, siendo muralla. Todo aquello que ha venido a golpear la muralla, ahora cae por tierra y declaramos una fortaleza divina. Escucha el clamor, Señor, de las mujeres, mi Dios amado, por sus hijos, Señor, por sus esposos, por sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach en esta mañana. Hoy oro, Señor, por aquellas mujeres que están clamando por conversiones de sus esposos, Señor. Hoy oro por aquellas mujeres que están llevando esa carga espiritual delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, trae respuesta. Tu palabra dice que en ti son bendecidas todas las familias de la tierra. En ti son benditas. En ti son benditas, Señor. Y hoy clamo, Señor, por esa conversión, Señor, del resto de sus familias. Aquellas mujeres que han pagado, Señor, el precio en ayuno, que han pagado el precio en oración, Señor, que corren y sirven en medio de tu casa. Escúchalas, Señor. Escúchalas, Señor, por sus hijos, mi Dios amado. Quita toda carga ahora, esta mañana. Te pedimos fortaleza del cielo. Te pedimos, Señor, mi Dios, aquellas mujeres que son guerreras, aquellas que tú les has mostrado, Señor, el llamado de sus esposos, de sus hijos, que se paran, Señor, como leonas en su casa, como leonas, Señor, mi Dios amado, rondando, Señor, y guardando, intercediendo, levantando muralla por su casa. Hoy declaramos, Señor, que vengan esas respuestas del cielo. Oh, Rama, Kendería, Masondara, Masondaraba. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, Señor. Oramos por aquellas mujeres que están siendo, Señor, mi Dios amado, cabeza en medio de su casa. Tu palabra dice, Señor, que tú las levantarás, mi Dios amado. Isaías 54 dice, porque ya no estás sola, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel, el que como mujer abandonada te llamó el Dios tuyo y te dijo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hoy oramos por aquellas mujeres que están solas, Dios, por aquellas que son viudas, por aquellas que son extranjeras, que seas tú la fuerza de ellas, que seas tú la sabiduría de ellas, que seas tú la protección de ellas. Oro por aquellas que están clamando restauración en medio de sus casas. Escúchalas, Señor, ayúdalas también en la autoridad con sus hijos, ayúdalas, Señor, en sus trabajos, en la provisión, ayúdalas. Y Ramamama Kendería Masondarama Sondarama Sondaraba. Te exaltamos, Señor, te exaltamos. Oramos, Señor, bendiciéndolas. Bendigo cada una de ellas. Bendigo la vida de Magda Pérez, la vida de Débora, de María Teresa. Bendiciones, prima. Te bendecimos esa diligencia que Dios te ha dado. Gracias por la vida de Débora Esther, por la vida de Gloria López. Gracias, Señor, por cada una de estas mujeres valientes, Señor. Se levantan como Déboras, aquellas que instruyen en justicia. Se levantan, mi Dios amado, como las Esteres, aquellas, Señor, que se detienen
determinan a entrar, Señor, mi Dios amado, primeramente a tu presencia para destruir las obras del infierno, para romper todo decreto de muerte que se levante contra sus casas, que se levante contra sus familias, que se levante, Señor, mi Dios amado. Ahora mismo declaramos esa unción de Esther que revoca los decretos infernales. Levántate, Esther, en este tiempo. Levántate, Débora, en este tiempo. Levántate, levántate. Hoy declaramos la sabiduría. Hoy declaramos la inteligencia de Dios sobre ti. Hoy declaramos la inteligencia de Dios sobre tus hijos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Poder de Dios desciende ahí donde está. Dile, Señor, gracias. Vamos, dile, Señor, gracias. Vamos, dile, Señor, gracias. Gloria Ramos, te bendecimos. Livia, te bendecimos. Oh, Rama, Kendería, Masondraba. Y en esta mañana declaramos, Señor, mi Dios amado, que cada ayuno, así como lo hizo Esther, tiene respuesta del cielo para venir levantando oraciones por las familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos, Señor, mi Dios del cielo, que así como tú extendiste el cetro, Señor, a través de este rey, Señor, para la vida de Esther, que la gracia y el favor tuyo estén sobre las mujeres en esta mañana, aquellas paridoras, aquellas que dan a luz tus diseños, aquellas, Señor, que son influencia para la gente que está al lado, como lo hizo Esther con esas mujeres que estaban a su alrededor, entrar a pelear la buena batalla, Señor, como es, primeramente delante de tu presencia renovadas y luego confrontar al enemigo. Señor, declaramos que toda trampa del enemigo contra las familias cae por tierra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Expón en el nombre de Yeshua HaMashiach. Expón, Señor, las obras del enemigo y declaramos, Señor, tu justicia divina ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi Dios amado, yo oro por aquellas mujeres en esta mañana. Oro por aquellas mujeres que están clamando por sus hijos, que están clamando por una conversión, que están clamando, Señor, por una salvación. Recuerda tu palabra. Tú dijiste, Señor, que en ti son benditas todas las familias de la tierra. Tú dijiste, mi Dios amado, Padre celestial, que clamemos a ti, tú nos escuchas. Hoy bendecimos este comienzo de mes, este segundo día, declarando, mi Dios amado, que el mes de marzo está bajo el pacto de tu sangre, declarando, Señor, que finanzas, familias, pertenencias, relaciones de reino están bajo el pacto de tu sangre, como salud, Señor, promesas, llamado ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Oh, Rama, mamá, Kendería, Mazón, Draba, Sendreve. Poder de Dios desciende, Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu gloria. Y donde usted está, empieza a clamar por esas familias, aquellas que están sufriendo una aflicción, aquellas que están clamando porque sus hijos están en la droga, están orando por una libertad. Yo le doy gracias a Dios por ti, que eres una mujer intercesora, que te paras en la brecha cada mañana. El Señor te bendiga, el Señor te sorprenda. Mira, la palabra del Señor nos dice que Dios no permite que sean avergonzados los que confían en Él. Tú que has confiado por una restauración, tú que has confiado por una respuesta sobrenatural, que el cielo se abra a tu favor. La palabra del Señor dice que aquella mujer que es insistente, como esa viuda insistente que se paró a decir, Señor, hazme justicia del adversario, hazme justicia de mi adversario. Hoy hablamos, estos son tiempos de respuesta, estos son tiempos de respuesta. Dios está con el contrito, Dios está con el humillado, Dios está con el que clama, con el que cree. En mi vida personal supe lo que fue orar por la conversión de mis hermanos, orar cuando mi hija durante un tiempo se apartó, pero dice la palabra, el Señor escucha el clamor. Hoy mis hermanos son creyentes, mi mamá fue salva antes de ir a la presencia del Señor y mis hijos sirven a Dios. Sé la bendición que es cuando tu casa, cuando nuestra casa es puesta delante de la presencia. Y escuchen, a lo mejor ven fuertes vientos, a lo mejor ven cómo golpean con violencia la casa, pero la palabra del Señor dice que la casa se mantendrá firme porque está sobre la roca. La firmeza de nuestra casa, la firmeza de nuestra familia, no radica en la fuerza humana, radica en el poder de Dios, en el poder de Dios, en el poder de Dios, en el poder de Dios. Jorrama, Kendería, Masondraba.
Señor, y oramos por los hijos de mis hermanas, oramos por Mateo, oramos, Señor, mi Dios amado, ahora mismo, por los hijos de Connie, Señor, oramos por Mariano, oramos por Emilio, oramos, Señor, por Daniela, por Mati, oramos por Isaac, oramos por Alejandra, oramos, Señor, mi Dios amado, ahora mismo, por Camilo, Juan, por Jorge Armando, Joseph, ahora mismo, por Mati, Jerry, oramos, Señor, por los hijos de Débora, aquellas que están conectadas en esta mañana, declaramos que serán hijos valientes, declaramos que serán hijos que serán tocados por el Espíritu Santo, así como Dios usó jóvenes en el tiempo en el que Él vino, los discípulos eran jóvenes, así como el Señor usó jóvenes en la antigüedad, los sigue usando ahora, y tus hijos serán luz, tus hijos son armas en manos del valiente. Hoy oramos un despertar del Espíritu Santo en medio de tus hijos, hoy oramos que el enemigo no los puede tocar, no podrán venir sobre ellos falsos enamoramientos, no podrán venir distracciones de las redes, no podrán venir distracciones ni maldiciones, porque hoy declaramos que lo que Dios ha bendecido, el diablo no lo puede maldecir, y declaramos bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre, no se repetirán las maldiciones de tu familia anterior, no se repetirán en ellos matrimonios destruidos, son una nueva generación, son una generación de pacto, son una generación santa, son una generación bendecida, y hoy declaramos, Señor, que así como tú le diste bendición a Benjamín, Señor, una quinta porción de la bendición sea sobre ellos, los harás ágiles, los harás precisos, los harás valientes, los harás con gracia y favor, los harás hombres y mujeres, Señor, llenos de tu presencia, así como el propio Josué era un hombre que entraba a tu presencia, que iba detrás de Moisés, que buscaba la intimidad, así declaramos nuestros hijos, Señor, oramos por su llamado, oramos por su esposo, su esposa, oramos, Señor, por la gente que les rodea, temor tuyo alrededor de aquellos que rodean a nuestros hijos, Señor, no vendrán tropezaderos, se acercan los que le edifican, se apartan, Señor, los que tienen malas intenciones, Señor, oh Rama Kendería, basura, bababaya, la basura, vaya. Señor, y yo oro por aquellos que están clamando por sus hijos que están apartados, Dios, envía ángeles, Señor, corta cualquier lazo con el mundo, cualquier ligadura de almas por relaciones sexuales ilícitas, Señor, todo lo que los distraen, Señor, yo oro por aquellas personas que están orando por sus hijos que a lo mejor están en la droga, Señor, arráncalos de las gangas, arráncalos de las mentiras del infierno, arráncalos de la pornografía, arráncalos, Señor, de aquello que los atormenta, trae libertad sobre los jóvenes, trae libertad, Señor, a aquellos que están teniendo deseos de muerte, de suicidio, libéralos en esta mañana, libéralos en esta mañana, hoy clamamos por esos hijos que no tienen que unos padres oren, hoy clamamos por aquellos hijos que están tal vez en lucha, Señor, aquellos jóvenes que están en lucha y sus papás andan en otra cosa, sus papás andan peor, Señor, y ni siquiera claman por ellos, hoy nos levantamos por una juventud, hoy nos levantamos por esos niños, sean tocados por tu espíritu, sean llenos de tu espíritu, Señor, te clamamos, muchas familias han llegado a conocerte por lo que tú has hecho en los jóvenes, mira aquellos que van solitos a las iglesias, Dios, mira aquellos que aún sus papás se burlan porque te aman, Dios, fortalece esos jóvenes, clamo por aquellos que se apartaron, clamo por aquellos, Señor, que un día se desanimaron, vuelvan a los brazos tuyos, vuelvan al Dios bueno, gracias Señor, ¿quién los podrá sacar de tu mano? ¿Quién los podrá sacar de tu mano? El que llega a ti, tú no lo echas fuera. El que corre a ti, Señor, tú no lo desprecias. Hoy clamamos por aquellos que están desanimados porque sus universidades, sus escuelas, sus colegios están en internet y se sienten solos. Señor, visítalos.
Visítalos en sueños. Visítalos, Señor, en su corazón. Háblales como tú lo has hecho mucho tiempo, Señor. Ayúdalos. Hoy oramos por aquellos jóvenes que perdieron sus padres, Dios. Trae consuelo. Trae consuelo. Levántalos. 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 Que pongan sus ojos en ti. Que pongan sus ojos en el Dios de la vida. En el Dios que creó los cielos y la tierra. En el Dios que los conoció desde la eternidad. En el Dios que conoce sus sueños, sus luchas. En el Dios que es su mejor amigo. En el Dios que tiene planes de bendición y no de calamidad. El Dios que dice, yo te escogí, yo te llamé desde el vientre de tu madre. Te aparté para que fueras profeta de las naciones. Señor, tú visitaste un joven como Jeremías. Señor, tú te revelaste a él y le dijiste, yo te conocí desde la eternidad, porque hemos sido conocidos. Por eso te pido, Señor, visita a esos jóvenes en esta mañana. Visítalos, libéralos, Señor, del engaño de este último tiempo. Libéralos de la violencia. Libéralos, Señor, del engaño, Señor, de las redes, Señor. Libéralos de la soledad. Libéralos de las tristezas. Ahora mismo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos por la vida de Miguel, que está conectado. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, de Pamela. Oramos por su hijo Andrés. Señor, escucha, Señor. Oramos, mi Dios del cielo, ahora mismo por Tomás Gutiérrez allí en Panamá. Te bendecimos, doctor. Oramos para que el Señor siga bendiciendo tus manos, que cada administración, cada impartición que tú has recibido, estos sean los tiempos en los que cada día el Señor te lleva más a profundidad de la presencia. Esa hambre que se ha despertado en tu corazón, el Señor la saciará y te dará más, te dará más, te dará más, te dará más. Bendecimos tus manos, bendecimos tu llamado y declaramos que ese sea un tiempo de rompimiento. Aquello que estás clamando por rompimiento, el Señor venga sobre tu vida ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, por la vida de Alicia. Oro por sus hijos Neil, Señor, gracias, Señor, que ya está escribiendo en este momento. Oramos, Señor, por los hijos de Livia, por Connie, Señor, por Andrea, Señor, por Giovanni, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Pamela, Señor, de Luceli. Gracias, Señor, y Rama Kenderia Masondara Masondaraba. Te exaltamos, Dios, te exaltamos. Escucha lo que dijo Josué: yo y mi casa te serviremos. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Señor, yo y mi casa te serviremos? Yo y mi casa te serviremos. Dile, Espíritu Santo, te amamos, te honramos. Señor, levantamos muro de intercesión por las casas, por las familias. Gracias, Señor, porque que estén escondidas bajo tus alas, que estén escondidas bajo tu talit, que estén escondidas, guardadas, liberadas, que en el centro del hogar sean benditas, sean benditas, sean benditas. ¿Cuántos pueden decir, yo declaro una bendición especial para mi casa? Yo declaro una bendición especial para mi familia. Yo declaro una bendición especial para mis hijas. Empieza a bendecir tus hijas mujeres que tienes ahí. Bendícelas. Yo bendigo a Aleja. Yo bendigo ahí donde está. Bendice a tu hija mujer y dile, Señor, que sea preciosa, que sea llena de tu presencia, que tú guardes sus manos, que tú guardes su llamado, que tú guardes su vientre, Señor, que tú guardes, Señor, y le des más sabiduría, más llenura de la presencia. A ver, ahí donde está Miriam Cortés. Gracias, gracias, Señor. Edgar, bendice a tu niña. Te bendecimos, Edgar. Gracias por lo que tú haces para la casa del Señor. Bendecimos a ella. Aleluya. Y Ramakendería Masondarama, Sondaraba, Sondaraba. Empieza a profetizar, a hacer declaración lo que Dios ha dicho sobre tus hijos. Empieza a declarar y dile, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Empieza a bendecir la rama maquendería, gracias, Señor, gracias, Señor. Pídele perdón a Dios si a lo mejor tú has dicho palabras contra ellas, si a lo mejor tú has dicho palabras contra tus hijas mujeres, si a lo mejor ha habido mala relación entre tú y tu hija mujer. Yo hoy declaro que eso se
se corta y vendrán relaciones hermosas. Sabes que Noemí no tuvo una hija, ella tuvo hijos que murieron, pero Dios le dio una nuera que fue como una hija. Y sabe lo que dijo la propia Ruth, le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, yo no te dejaré, yo no te dejaré. Que el Señor, si a lo mejor tú no tienes hijas mujeres, que el Señor pueda decir a través, que el Señor diga a través de aquellas nueras que te da, que se sientan como tus hijas, ámala como tus hijas, que se rompa esas maldiciones de rabia entre las suegras y las nueras. Eso no puede existir en la familia de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Haz que esa nuera que Dios te ha dado sea una hija. Bendícela. Ora por la sanidad del corazón de ella. Ora por la sanidad del corazón de ella. Yo quiero leerte lo que dice Salmo 128. Escuche. Dice: dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y de prosperidad. Oro para que tus manos sean diligentes, como dice el Proverbio 31, que como cabeza el hombre bendiga la casa, pero tú como mujer edificadora, que el Señor traiga provisión. Y escucha esto, dice: en el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Así yo declaro sobre tu vida esta mañana, que seas frondosa, que seas llena, que seas fructífera. Y escucha, alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástago de olivo. Tus hijos son armas en mano del valiente. Tus hijos son generación bendita. ¿Sabes que siempre que Dios bendijo a los hombres en la antigüedad, cuando bendijo a aquellos hombres, siempre fue en relación con el fruto del vientre? Si a lo mejor tú como mujer no tuviste una bendición de una mamá, si a lo mejor como mujer no tuviste ese abrazo, permíteme hoy como hija de Dios, como pastora, declarar sobre ti bendición, declarar sobre ti que las cosas viejas quedan atrás, que el rechazo que tal vez vino desde tu niñez es quitado, que eres hija bendita, que bendito es el fruto de tu vientre, bendito tus sueños, bendito tus anhelos, que el Señor traerá una gracia y favor sobre tu esposo. La palabra de Dios dice que Él hace de nosotros que seamos tierra deseable en medio de nuestra casa. Dice que los hijos te bendicen. Sabes que esa bendición de Proverbios 31 sea sobre ti, mujer. Sea sobre ti, mamá. Dios ama bendecirte. Dios quiere quitarte las cargas esta mañana. Dios quiere recordarte que Él no se olvida de tus promesas. Que eres la niña de sus ojos. Que ha conocido tus luchas, tus lágrimas. Aun cuando te sientes sola, no estás sola. Dios está contigo. Qué hermoso es cuando Dios le revela a nuestros hijos el llamado que hay en ellos, que también ellos conocen lo que Dios ha puesto en uno y en su papá. Yo he visto eso en mi casa, que nuestros hijos oran por nosotros, que ayunan por nosotros. Qué hermoso es, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que levanta las manos y dile: Espíritu Santo, bendice mi casa, bendice mis hijos, bendice la casa de mis hermanos. Bendice las casas de mis primos, aquellos que te conocen, que el bien y la misericordia sea en ellos. Hoy declaro sobre tu vida la bendición del Padre, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te conceda shalom, que el Señor bendiga tu casa, hija, que el Señor bendiga, amada hermana, tu casa, aquella mujer que está anhelando un matrimonio. Que el Señor traiga el hombre que escogió para ti, que sea una casa hecha por Él y para Él. Que tus hijos más adelante que vayas a tener te honre. Hoy declaramos para ti, varón, que estás conectado, que el Señor traiga en este nuevo tiempo una familia llena del Espíritu Santo. Que esta palabra sea sobre ti. Que en el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástago de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Él dice: y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en medio de tu casa. Que haya paz en medio de tu familia.
Padre, te damos gracias. Y una vez más oramos, Señor, por los hogares de Ríos de Agua de Vida, por aquellos que están y los que han de venir, Señor. Declaramos, Señor, una protección. Abre las puertas del cielo, que venga sanidad para el que necesita, que venga provisión, trabajo para el que necesita. Señor, que las familias disfruten de la paz, del vínculo perfecto del amor, que se amen, que se levanten unos a otros. Toda semilla que tú nos sembraste en medio de los hogares la arrancamos y declaramos hogares benditos, hogares que caminan en propósito, hogares, Señor, que los ángeles tuyos, Señor, libren guerra en favor de ellos, que ninguna trampa del infierno los pueda tocar, que ellos resplandezcan, que se ensanchen, como dice tu palabra, que se ensanchen a derecha y a izquierda, que no sean escasos. Tu palabra dice que tú llenas las habitaciones de buenos y extraordinarios tesoros. Gracias, Señor, por las casas, y como dice tu palabra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como dice tu palabra, la casa, Señor, que te honra, Señor, esta casa será bendecida, porque aunque vengan fuertes vientos, no podrán derribarla. Está sobre la roca, está sobre la roca. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y declaramos, dile al Señor, gracias. Gracias por mi familia, Rama, Kendería, Masondaraba. Oramos por los que no te conocen. Oramos por la parentela. Oramos por aquellos, Señor, que están clamando porque un hijo vuelva a casa. Señor, los que están clamando por un matrimonio que a lo mejor están en peligro de divorcio. Quita, rompe, invalida cada palabra de divorcio, Señor. Trae la unidad en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Señor. Te honramos, te exaltamos y te decimos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder y la alabanza. Un abrazo para todos los que están ahí conectados. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Cuántos quieren darle gracias en esta mañana? Y decirle, Señor, yo me apropio de tus promesas. Dile, yo me apropio de esas promesas y declaro, diga conmigo, declaro que hecho está, hecho está, hecho está. Dile, Señor, gracias por las respuestas. Gracias por las respuestas, amén. Gracias por las respuestas. Un abrazo para todos. Recuerde que a las 6 de la mañana siempre hay oración en la página de Ríos de Agua de Vida. Ya la iglesia está abierta para que aquellos que quieran ir, nos vemos el domingo en la iglesia y conectados por este medio los viernes. Amén. Gracias por las peticiones que escriben. Que el Señor los sorprenda mucho más. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y Dios como Padre ama que tú le hables. Que tú presentes tus sueños, tus planes, todo. Dile, Señor, gracias. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Nos vemos.